protagonistas de la pelea principal de esta noche y tengo a mi lado nada menos que a la portadora de la licencia número uno del boxeo femenino, Marcela Acuña. Bueno, preguntarte primero cómo estás para la pelea de hoy. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. La verdad que, bueno, es un gusto estar acá en el mercado. Meses antes había venido a presenciar solamente una velada y hoy, gracias a Cristina, tengo que agradecer que estoy pudiendo hacer yo protagonista de esta gran velada que se está haciendo acá en el mercado central. ¿Qué nuevas vivencias tuviste en este último año después de tu regreso, en donde tuviste 4 peleas, 2 con resultado favorable y las últimas 2 quizás no con el que esperabas? Bueno, de igual manera yo siempre digo que las cosas que pasaron hay que dejarlo en el olvido y siempre mirar para adelante y como dice nuestra presidenta, a ir siempre por más. Yo la verdad que gracias a Dios tengo mucha fortaleza, quiero seguir para adelante, quiero seguir conquistando títulos. En esta oportunidad me toca pelear con Soledad Matisse, en el cual sé que es una gran boxeadora y que vamos a brindar lo mejor de nosotros esta noche acá ante todo el público del mercado central y por supuesto ante toda la Argentina que nos está siguiendo a través de la TV pública. Que hay un clima fantástico esta noche aquí en el mercado central. La última, ¿seguís sintiendo esas ganas y quizás eso que uno llama el hambre de triunfo después de tu debut en el 97? Mira, después de tanto tiempo, tantas peleas, tantos años, tantas lágrimas y tantas alegrías, ¿no? Yo sigo teniendo muchas ganas de seguir creciendo en esto del boxeo, siempre voy aprendiendo algo más, a pesar de toda la experiencia que ya tengo, siempre creo que necesito aprender algo más. Y creo que eso es también lo que me fortalece y lo que me hace crecer, no solo arriba del ring, sino que también abajo como persona. Gracias, Marcela. Gracias a vos. Vamos a hablar con la rival de Marcela Acuña, con Soledad Matisse. Venís de una familia de boxeadores, todos. ¿Qué significa enfrentar a la referente máxima que tenemos en el boxeo acá en nuestro país? ¿Qué tal? Buenas noches. Y para mí un orgullo muy grande enfrentar a Marcela, la mejor de la Argentina. Y bueno, hoy me toca enfrentarla, así que bueno, se haga una linda pelea. Tuviste buena experiencia internacional, peleaste en México y contra varias campeonas del mundo. ¿Esa experiencia y eso te dio quizás de llegar a esta pelea en un gran momento para vos? Sí, la verdad que sí. Bueno, he peleado con 2 mexicanas buenas, he agarrado unas lindas experiencias también. Así que bueno, vamos a ver, vamos a tratar esta noche, volcarla esta noche arriba del ring. Hay buen público, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Gracias. No, gracias a usted. Como siempre, Osvaldo, entonces la palabra de las protagonistas de esta noche en minutos nomás estarán ahí en el ring por el título de la FIB. Voy con ustedes, Osvaldo.